Muy buenas noches. Mientras en Guerrero hay una crisis política y de violencia como no se había visto en muchos años, el jefe del grupo que manda en ese estado, el senador morenista Félix Salgado Macedonio, el papá de la gobernadora, apareció bailando y jugando a las luchas. ¡Vámonos! Este es el hombre más poderoso de Guerrero. Es el jefe de la mafia que manda en Guerrero, pero sobre todo es el hombre es el hombre a quien el presidente López Obrador le entregó el estado de Guerrero. Primero lo quiso hacer candidato a gobernador por Morena y las mujeres de Morena le reclamaron a López Obrador por los expedientes de acoso sexual y violación que tenía Félix Salgado Macedonio. Al presidente no le importó, lo impuso como candidato. Y Félix Salgado Macedonio no presentó su reporte de gastos de campaña, así que el INE le quitó la candidatura. López Obrador se enojó muchísimo, mandó a amenazar al entonces presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Pero como López Obrador quería que Salgado Macedonio mandara en el Estado, ¿qué hizo? Le dio la candidatura al gobierno a su hija que no tenía ninguna experiencia para un cargo de esta relevancia en uno de los estados con más complicaciones y problemas del país. Hoy todo el mundo sabe que en Guerrero no manda a la gobernadora, manda a su papá. Es el jefe de esa mafia. Y con lo salgado al frente, Guerrero está atravesando su peor crisis. La violencia está por todos lados. Los cárteles mandan, las extorsiones están desatadas. Las ciudades más importantes se han vuelto pueblos fantasma porque la gente no quiere salir de su casa muerta de miedo. A la gobernadora le mataron hasta su ex-suegro, que todos sabían era el puente entre el grupo político y la delincuencia organizada. Los sacerdotes tienen que mediar entre los cárteles. El líder de un cártel revela que financió la campaña de Morena. Y luego está la incompetencia brutal que mostraron cuando el huracán Otis, la gobernadora desaparecida, los saqueos incontrolables. Y como colofón... La semana pasada el asesinato de otro estudiante de Ayotzinapa. Un asesinato que intentaron encubrir, que mintieron, que fueron descubiertos en la mentira y que ahora este expediente ha desatado un pleito entre la fiscal y la gobernadora. Y el papá, el jefe de toda la mafia política que manda en Guerrero, bailando, jugando a las luchitas y diciendo que no pasa nada. Sí, sí pasa. Guerrero es un Estado fallido. Para intentar que no siga subiendo el agua, la gobernadora, la morenista Berín Salgado, ordenó la remoción de la fiscal del Estado, Sandra Luz Valdovinos. Y la fiscal se negó a abandonar el cargo al considerar que no se cumplieron los procedimientos constitucionales para su despido porque se le negó el derecho de audiencia y defensa ante el Congreso Estatal. La Secretaría General de Gobierno de Guerrero publicó un comunicado para sustentar la decisión de la gobernadora de despedir a su fiscal y decir que sí tiene facultades para cesarla. Explica que el artículo 142 de la Constitución de Guerrero establece que el fiscal general podrá ser removido por el gobernador del Estado por las causas graves previstas en la Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. El comunicado señala que mientras se designa a un nuevo fiscal de justicia, el encargado de despacho será el actual vicefiscal de investigación, Gabriel Alejandro Hernández, quien, por cierto, tiene apenas 21 días como vicefiscal. Y aunque ayer la fiscal Valdovinos peleó su derecho de audiencia ante el Congreso, la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Leticia Mozo, que es del PT, de la Alianza Morena PT Verde, afirmó que hasta el momento no se ha recibido la solicitud de audiencia de la fiscal. Y ya se recibió la solicitud de remoción que mandó la gobernadora. Esta noche el Congreso de Guerrero emitió un comunicado en el que dice que la solicitud de remoción está siendo cuidadosamente analizada para ver qué procede en términos jurídicos. Los legisladores tienen 10 días hábiles para apoyar o impugnar el despido de Valdovinos. La remoción puede ser objetada por el voto de las dos terceras partes del Congreso de Guerrero. Es decir, se necesitan 31 de los 46 votos de los diputados locales. Sin embargo, ni Morena, ni el PRI, ni el PRD han manifestado su respaldo a Sandra Valdovinos. ¿Sabe cuánto tiempo de su conferencia mañanera le dedicó el presidente López Obrador a la crisis política y de violencia que está viviendo Guerrero? Cinco minutos. Cinco minutos en los que así dio un espaldarazo a la gobernadora Evelyn Salgado. Nosotros la apoyamos a la gobernadora de Guerrero, que no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al secretario de Gobierno. Y también están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo... El cambio de la fiscal. Tiene todo su derecho. Está muy claro en la constitución de Guerrero. Tiene la facultad la gobernadora de removerla. Y quien decide es el Congreso de Guerrero si no está de acuerdo en la remoción. Con dos terceras partes que voten, que no estén de acuerdo, no puede la gobernadora. Los simpatizantes y estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa tampoco quieren a la fiscal Sandra Luz Valdovinos. Hoy protestaron frente al Congreso de Guerrero y exigieron su renuncia por los errores en la investigación del asesinato del estudiante Yankee Cotan Gómez. Acusan que intentaron encubrir el homicidio, que sembraron pruebas y, sobre todo, que dejaron escapar al policía estatal que presuntamente asesinó al normalista con un disparo en la cabeza. En esta ocasión solo hicieron pintas y durante su protesta recordaron a los estudiantes caídos de Ayotzinapa que ya suman 44 con Yankee Cotan Gómez también lanzaron reclamos al presidente López Obrador. Con la finalidad de exigir la destitución de la fiscal general del Estado de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, una fiscal general que tiene que ver con las pruebas que se sembraron en el momento y forma en la cual los policías del Estado atacaron a nuestros camaradas, al camarada Yanqui Cotán, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que muestra una gran hipocresía al decir que iba a apoyar a los normalistas rurales, al decir que no había represión, que no iba a haber asesinatos. Eso es mentira. Recibió contratos del gobierno por 8.500 millones de pesos y prometió conseguir 900 mil votos para Claudia Sheinbaum. Hoy en Latinos le presentamos la historia de Luis Humberto Montaño García. Contratista multimillonario del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México, convertido en operador electoral de la candidata presidencial de Morena. Entre SEGALMEX, el IMSS, Gobernación y la Secretaría del Bienestar, le dieron 8 mil millones de pesos en contratos. 8 mil millones. Y súmele que de la Fiscalía de la Ciudad de México recibió otros 445 millones de pesos. Y ahora... Él dice que le va a juntar 900 mil votos a la candidata oficial. O sea que si hacemos cuentas, cada voto para Claudia Sheinbaum equivale como a 10 mil pesos de todos los mexicanos que este individuo recibió en contratos. Es un reportaje de Diana Igareda. Como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum entregó dinero de su administración a uno de sus operadores electorales, quien ha estimado aportarle al menos 900.000 votos para el próximo 2 de junio. A través de su empresa Lumo Financiera del Centro, Luis Humberto Montaño García obtuvo en 2019 un contrato de 445 millones de pesos por rentar 424 vehículos a la entonces Procuraduría General de Justicia, que posteriormente se convirtió en Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La asignación se dio en octubre de 2019 por 356 millones de pesos con una vigencia de tres años por el arrendamiento de autos tipo sedán, camionetas y dos ambulancias. Antes de finalizar el contrato, en 2022, la ya Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México amplió la vigencia hasta octubre de 2023, agregando 89 millones. LUMO Financiera del Centro fue creada en 2011 y Montaño aparece como accionista y presidente, de acuerdo con inscripciones del Registro Público de Comercio. Los documentos consultados por Latinus detallan que también participa como apoderado de otra arrendadora llamada Lease and Fleet Solutions. En todo 2023, Montaño visitó municipios del Estado de México para vincular su figura con Morena y pegar pancartas, repartir publicidad y realizar mítines en favor de Sheinbaum. Además, en los últimos meses, el empresario promocionó en redes sociales su imagen y la de la candidata presidencial de Morena. Todo habría sido con recursos propios, ya que no es parte de ningún órgano directivo ni de comités con acceso a presupuesto del partido. Las empresas de Montaño también fueron beneficiadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador. Información disponible en la plataforma nacional de transparencia detalla que el Humo Financiera del Centro y Lisan Fleet recibieron más de 8 mil millones de pesos en contratos por arrendamiento vehicular entre 2019 y 2023. tegalmex es una de las dependencias federales que más dinero ha entregado al Humo Financiera del Centro. En total, los contratos a esta empresa ascienden a 1.344 millones de pesos. En 2019 y 2020, cuando Segalmex era dirigida por Ignacio Valle y el director de finanzas era René Gavira Segreste, Lumo Financiera del Centro obtuvo tres asignaciones, dos en 2019 por 304 y 102 millones de pesos y una en 2020 por 749 millones de pesos para la renta de automóviles tipo sedán y camionetas Pickup. Los contratos siguieron vigentes a pesar de que se dieron en el período de Valle y Gavira ambos señalados como los artífices del multimillonario desfalco en Segalmex, uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno de López Obrador. Pemex también benefició al humo financiera del centro. En 2021 recibió 5.356 millones de pesos por dar servicio de transportación terrestre durante tres años. La empresa obtuvo el contrato, sin importar que la petrolera detectó dos riesgos ligados a prácticas de corrupción y bajo conocimiento del proveedor. A pesar de esto, en diciembre del mismo año, Pemex entregó a Lumo Financiera del Centro otros 358 millones de pesos por el arrendamiento de vehículos destinados a sus operaciones diarias. La empresa de Montaño tiene otros contratos con CFE, gobernación, IMSS, Secretaría de Bienestar y en proyectos como el Tren Maya y el Ferrocarril Interoceánico. Esto a pesar de que en 2021 Lumo Financiera del Centro y Lisan Fleet fueron acusadas de simular competencia en una licitación del Ayuntamiento de Tlalnepantla. es que no pueden hacer una sola obra bien. No han pasado ni dos meses de que el presidente López Obrador inauguró el nuevo malecón de Villahermosa, Tabasco, y ya lo tuvieron que cerrar para reparar las tuberías que pasan por abajo de la obra. En Latino le revelamos la corrupción y el tráfico de influencias que hay alrededor de este proyecto del gobierno de López Obrador. La obra fue supervisada por empresas de los amigos de Andy López Beltrán, el hijo del presidente y el propio presidente la inauguró hace mes y medio cuando todavía no estaba terminada. Hoy el Ayuntamiento de Villahermosa dijo que va a cerrar el tramo que va de la calle Cornelino Merino hasta el final del malecón por fugas de agua potable que de hecho están presentes desde que se inauguró el proyecto. Las reparaciones van a estar a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, la Sedatu Federal, que fue la encargada de dar los contratos a las empresas de los amigos de Andy López Beltrán para supervisar la construcción del malecón. Esa sedátula encabeza Román Meyer, también del círculo de amigos íntimos de los hijos de López Obrador. En las campañas presidenciales, hoy Claudia Sheinbaum continuó su recorrido por el sureste del país. Estuvo en Calquiní y en Ciudad del Carmen, Campeche, donde gobierna la morenista Laida Sansores. La candidata presidencial de Morena Pete y Verde presumió que va arriba en las encuestas y criticó a su rival Xochil Galvez por decir que la Marina no ha podido frenar el tráfico de fentanilo y de armas ahora que se encarga de las aduanas con Estados Unidos. Vamos hasta Campeche con el enviado especial de Latinos, Arturo Cerda. ¿Cómo te va, Arturo? Muy buenas noches. Gracias Carlos, buenas noches. Claudia Sheinbaum desestimó las afirmaciones de su adversaria, Sochi Galvez, en el sentido de que está ya a solo un dígito de distancia en las encuestas. Ella considera que la oposición tiene esos números porque las empresas encuestadoras pues son cercanas justamente a su equipo de trabajo. Pues hay una encuesta que salió hoy, ¿no? No sé si la vieron, más de 25 puntos. Es que hay unas encuestadoras que trabajan directamente con, eh, con la otra campaña, vamos a decirlo así. Pero incluso en esas encuestadoras ha, se ha ampliado la diferencia. La candidata del oficialismo se sumó a la demanda del secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, para que Xochil Gálvez presente pruebas, si es que las tiene, respecto de sus afirmaciones de que la gestión de la Marina en las aduanas ha sido un fracaso y continúan los actos de corrupción, que continúa el tráfico de las armas, el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo. Dice: no se puede acusar si no se tiene realmente con qué sustentar esas afirmaciones. Me parece una falta de respeto criticar una institución como la Marina. Primero, sin pruebas. Eh, y segundo, yo creo que tanto la Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional son instituciones muy reconocidas por el pueblo de México, también la Guardia Nacional. Claudia Sheinbaum terminó su gira de este día aquí en Ciudad del Carmen, mañana tiene actividades programadas en el estado de Tabasco y el domingo en la zona sur de Veracruz, específicamente en la región de Coatzacoalcos. Carlos. Estamos atentos, muchísimas gracias, Arturo. Para terminar la segunda semana de campañas, la candidata de oposición Sochil Galvez, estuvo en Coahuila, uno de los últimos bastiones del PRI, acompañada por el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno. Sochil Galvez dijo que minimizaba el hecho de que Shayman vaya arriba en las encuestas. Héctor Gordó ha seguido las actividades de la candidata presidencial opositora. Muy buenas noches, adelante. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Efectivamente, este día en Saltillo tuvo dos actividades la candidata de la Alianza Fuerza y Amor por México, Sochil Galvez. En esta ocasión estuvo en un meeting ante simpatizantes, militantes del PRIPAN y PRD, en su mayoría priistas y por la tarde tuvo un encuentro... Con jóvenes. En diálogo con los medios de comunicación, comentó que le tiene sin cuidado el tema de las encuestas que presenta Claudia Sheinbaum. Asegura que el 60% de estas encuestas las personas no lo contestan por miedo precisamente a que les retiren los programas. Y referente a este reto que le hace el secretario de la Marina y hoy también Claudia Sheinbaum de que presente pruebas en torno a lo que está ocurriendo en las aduanas, asegura que respeta la institución, pero es obvio lo que está ocurriendo en el ciego en el paso de armas, de droga y también de migrantes. Esto es lo que comenta Sochil Las encuestas no reflejan lo que está pasando. El 60% de la gente no contesta y eso va a ser así porque la gente tiene miedo de que le quiten los programas sociales. La campaña va bien, traigo a la candidata contra la pared. Pues vean al presidente metido ahí, hasta me echaron al secretario de la Marina y cree que me voy a intimidar. Pues no, no hay manera. El señor... Yo tengo todo el respeto para los marinos, todo el respeto, pero los pusieron a hacer cosas que no son de su competencia. Para este fin de semana, Suchi Galvez estará en, la, en Campeche y también en Quintana Roo. Esa información que tenemos, estaremos eh, dando seguimiento este fin de semana y el próximo lunes también que se encontrará allá en Yucatán, en Mérida en particular. Muy bien, estamos atentos y muchas gracias. Cero y va dos, el INE ordenó bajar otro spot del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Náñez. Ayer le bajaron el de Guerrero, por decir que el PRI, Manuel Añorbe, exalcalde de Acapulco, entregaron el Estado al crimen organizado. El partido acató... La orden y el spot ya fue modificado, pero hoy la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó a MC retirar también el spot de Guanajuato, porque ahí acusa al morenista Ricardo Sheffield de haber robado a manos llenas en esa entidad. Sheffield fue panista, ahora es candidato de Morena al Senado. Y él interpuso una queja por presunta propaganda calumniosa. Y entonces Maínez va a tener que eliminar este viernes la publicación de YouTube y otras plataformas. Recuerda que el mesista lanzó esta semana 32 spots, uno por cada estado del país. En la mayoría de los videos arremete y se burla de exfuncionarios de lo que él llama la vieja política, lo mismo Morena, que PAN, que PRI. Hoy en su gira por Morelia dijo que sus rivales están molestos porque él les está diciendo sus verdades. Magnus estuvo con, universidad, con estudiantes de la Universidad de La Salle y criticó que se criminaliza a los jóvenes por fumar marihuana mientras están desatadas las extorsiones en el país. Mientras andamos persiguiendo jóvenes con un churro, a los aguacateros, a los constructores, a los comerciantes los extorsionan y les cobran derecho de piso. Eso no puede ser lo que haga gobierno en me materia de Hoy otra vez hubo una clara intervención del presidente López Obrador en las elecciones. Esto está prohibido en la ley porque el propio López Obrador cuando era opositor pidió que los presidentes no pudieran meterse en las campañas y se puso en la ley. Bueno pues hoy... López Obrador desde la mañanera dijo que la continuidad es necesaria porque seis años no van a ser suficientes para concretar la transformación del país. Todos los días haciendo la campaña a Claudia Sheinbaum. Que se le dé continuidad a toda esta política. Porque en seis años, eh, aun cuando hemos trabajado sábados y domingos, era mucho el rezago, mucho el atraso muchos los damnificados de la política de saqueo. Entonces, ahí vamos eh, avanzando, pero sí va a ser necesario la continuidad del proceso de transformación. Y yo espero que la gente apoye que continúe la transformación y que no regrese el régimen de corrupción, porque fue terrible. ¿Cómo estará la violencia contra los candidatos que hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que todo el sexenio ha estado de lado del obradorato, pidió a las autoridades reforzar la estrategia de seguridad para proteger a los aspirantes? Reveló que del 2 al 12 de marzo, nomás en esos 10 días, hubo tres asesinatos de candidatos o precandidatos, un atentado y al menos cinco amenazas documentadas. En su segundo informe sobre violencia política, la CNDH señala que observa una necesidad urgente. De que las autoridades responsables, además de investigar y castigar estos delitos, refuercen los planes de seguridad de las y los aspirantes políticos a fin de evitar que se sigan perpetrando estos delitos. El candidato de Morena a la gubernatura de Tabasco, Javier May, dio a conocer a su equipo de campaña. ¿Y quién cree que lo encabeza? ¿Quién cree que va a ser su coordinador de campaña? José Ramiro López Obrador, conocido como Pepín. El único hermano del presidente que no ha sido grabado recibiendo sobres amarillos con dinero en efectivo. Pepín fue alcalde de Macuspana de 2003 a 2006. Lo acusaron de diversas inconsistencias en su gestión. Esta acusación llegó a la Suprema Corte y la Corte determinó que efectivamente José Ramiro López Obrador otorgó sueldos y compensaciones de manera indebida a mandos del ayuntamiento que encabezaba. Por eso hemos integrado un equipo de campaña con mujeres y hombres convencidos de que nuestro proyecto de transformación debe seguir adelante. Nuestro equipo de campaña es el siguiente. José Ramiro López Obrador, coordinador general de campaña. Lorena Méndez Denis, coordinadora de Enlace Territorial. Clara Brugada, candidata de Morena PT y Verde al gobierno de la Ciudad de México, dijo que el cártel inmobiliario es responsable de las filtraciones de cemento en la línea 12 del metro. Porque arriba se estaba haciendo un edificio que ya fue clausurado por el gobierno central. Hubo una afectación al metro, hubo una afectación de una construcción que de manera irregular está afectando a una parte muy importante de la ciudad. Así que que ahora no traten de echar culpas para otros lados. Ahí está viviendo y haciéndose presente el cártel inmobiliario. Este domingo, por primera vez, van a estar frente a frente a los que quieren gobernar la capital del país. El Instituto Electoral de la Ciudad de México realizará el primer debate entre los aspirantes a la jefatura de gobierno. A las ocho de la noche, Clara Brugada, de Morena, Pete y Verde, Santiago Tabuada, de pan y Perreré, y Salomón Chertoriski de Movimiento Ciudadano, van a discutir en dos bloques. El primer bloque es crecimiento, desarrollo económico y finanzas públicas, y el segundo bloque, desarrollo humano, Estado de Derecho y política social. El domingo también, más temprano, a las 10 de la mañana, va a ser el debate entre los candidatos al gobierno de Jalisco. Claudia Delgadillo de Morena Pete y Verde, Laura Aro de Pampri, Perde y Pablo Lemus de MC. Ahí los temas van a ser derechos humanos, gobernabilidad y seguridad. Una más de Sandra Cuevas, la controversial exalcaldesa de Cuauhtémoc, hoy miembros del equipo de quien ya es candidata al Senado por Movimiento Ciudadano intimidaron a una mujer de la tercera edad que estaba increpando a Sandra Cuevas. La ciudadana quería de Sandra Cuevas una respuesta por el mal estado de las calles. La gente de su equipo le pidió a la señora que dejara a la candidata en paz y que mejor ella pagara el dinero de la reparación. No, gracias. La señora, lo que más hacemos es trabajar. No, aquí no hay nada de trabajo tuyo. No trabaja, nomás más los madres. No, aquí vivo y mira cómo están las calles. ¿La y las banquetas, las banquetas. ¿La, la, la, la ¿Ah? Y ella le va haciendo, la, la haciendo de la, la, la de madres, de Que le deje con suspensión, pague vale, los. Ella, ella no, se, no trabaja. Sí señora, ya cállense. En Tamaulipas, Morena rompió la alianza electoral que tenía con el PT y el Verde. Según las encuestas, el mejor posicionado como candidato a alcalde de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Fue Jorge García, alias Tico, del Partido Verde. Incluso le hicieron su presentación oficial como aspirante. El anuncio lo encabezó el delegado de la Comisión Nacional de Elecciones del Comité Nacional de Morena, Mario Yergo. Unas horas después, cerca de la medianoche, Yuriria Iturbe, presidenta de Morena en Tamaulipas, salió a decir que su partido abandonaba la alianza, querían solos, y que como candidato llevarían a Eduardo Gatás, actual alcalde de Ciudad Victoria, quien quedó en segundo lugar en la encuesta. Morena ya hizo oficial la salida de la alianza ante el Instituto Electoral de la Entidad. Morena caminará en el municipio de Victoria de manera independiente. Manifestarles que el aspirante que se estará registrando como candidato para la alcaldía de Victoria el día de mañana es nuestro compañero Lalo Gatas. Un juez de la Ciudad de México sentenció a 316 años de cárcel a cada uno de los 12 sicarios que quisieron asesinar a Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México hoy candidato al Senado por Morena. El atentado ocurrió el 26 de junio de 2020 en pleno Paseo de la Reforma, en las Lomas de Chapultepec, le dispararon más de 400 veces a la camioneta donde viajaba Harfuch. Incluso utilizaron un rifle calibre 50, de esos que se usan para derribar aviones. El ex jefe de la policía fue alcanzado por tres balas, sobrevivió al ataque después de una cirugía que lo mantuvo 10 días en el hospital. Una mujer que pasaba por el lugar del atentado y dos escoltas de Harfuch murieron. Otras cinco personas resultaron lesionadas. El ataque se atribuyó al Cártel Jalisco Nueva Generación. En el juicio, que duró tres años y ocho meses, se comprobó que hubo un plan para matar a Harfuch, que algunos de los sicarios le pagaron hasta 100 mil pesos por el trabajo. Los 12 fueron sentenciados por homicidio calificado y tentativa de homicidio. García Harfuch escribió en su cuenta de X: Mi reconocimiento a las mujeres y hombres que trabajan en la Fiscalía de la Ciudad de México y en la Secretaría de Seguridad Ciudadana por su profesionalismo en la investigación del ataque del 2020, donde perdieron la vida dos compañeros muy queridos y una persona más. Nuestro compromiso es absoluto con nuestro país. Segundo motín en menos de 48 horas. Ayer fue San Luis Potosí y hoy la alerta se dio en Campeche, donde gobierna la morenista Laida Sansores. Durante la madrugada, presos del penal de San Francisco Coben organizaron una revuelta. Medios de comunicación locales reportaron por lo menos 30 personas heridas, entre ellas varios policías. La Secretaría de Seguridad del Estado informó que el intento de motín inició porque ocho reos fueron trasladados a un penal de máxima seguridad. Dijo que la situación ya fue controlada, no dio más detalles. En redes sociales circulan videos que internos presuntamente enviaron a sus familiares. Todo este desastre que está sucediendo en el Cerro de Coben es por la licenciada Esmeralda Concepción Texe. A ella la dejaron, o nosotros nos acabamos de enterar que Natasha lo dejó como subdirectora interina, ella es la que está causando todo este desastre, toda esta, toda esta gente que está golpeada, toda esta gente que está lastimada, y lo que le ha pasado a, a la ley también es culpa de ella, porque ella buscó este, de mala manera llegar con nosotros, por medio de la fuerza. Y por el botín de San Luis Potosí se informó que fue destituido el director del penal de la pila, Roberto Hernández, se le considera responsable de la muerte de dos guardias y un reo. Durante el intento de motín de ayer, como encargado de despacho de la prisión se nombró a Arturo Cruz, quien era el director de prevención y reinserción social de la Secretaría de Seguridad Local. En Guanajuato sigue la cacería de policías. Un convoy fue emboscado cuando patrullaba el municipio de Salamanca. Les dispararon más de 50 tiros. Un policía murió, otros tres fueron lesionados. Dos civiles también fueron heridos de bala. En Guanajuato suman ya 20 policías asesinados nada más en lo que va del año. En Jalisco fue vinculado a proceso Gabriel Alejandro, el joven de 20 años de edad que asesinó a dos mujeres y un hombre dentro de la Universidad Tecnológica de Guadalajara el 6 de marzo. Durante la audiencia se dieron a conocer los exámenes psiquiátricos del acusado. Dicen que tiene personalidad psicótica, que se le puede considerar un peligro social, ya que no muestra arrepentimiento por sus probables crímenes. El juez ordenó que se le mantenga en prisión durante el proceso penal en su contra. Se espera que el fin de semana se lleve a cabo otra audiencia para acusar a Gabriel Alejandro por el otro asesinato que cometió ese mismo día, el de una joven a quien abandonó en un motel de Guadalajara antes de ir a matar a la universidad. Ahí justo en Jalisco, la Fiscalía Estatal sigue a la espera de que el periodista Jaime Barrera rinda su declaración después de que hombres armados lo retuvieron por casi 40 horas. Aunque en varias entrevistas ha dado detalles sobre cómo fue la privación de la libertad que sufrió, Aún no se ha presentado oficialmente ante el Ministerio Público para relatar su historia y que se, a la, se integre perdón, a la carpeta de investigación. Jaime Barrera ha señalado que va a reanudar su trabajo periodístico a partir del lunes. Manuel Guerrero, el ciudadano mexicano británico que fue detenido en Qatar por ser gay, va a seguir preso en ese país. El comité de activistas y organizaciones civiles que siguen su caso informaron que un juez le negó la libertad bajo fianza y ordenó que permanezca en la cárcel hasta que concluya la investigación en su contra. Su abogada ya apeló la negativa del juez y el domingo habrá una nueva audiencia. Los activistas y familiares de Manuel buscan que se revierta esta decisión por dos razones. Primero, ya pasó más de un mes de que fue detenido y no ha tenido acceso a sus medicamentos para el VIH. Y segundo, no se sabe qué cargos le imputan. Hoy en W Radio entrevisté a José Antonio Aguilar, director de la organización Racismo MX, quien explicó la situación de Manuel. Se presume que lo están acusando por posesión de un cuarto de metanfetaminas y le hacen eh, firmar documentos en árabe que él no entiende. Lo están incriminando por posesión de drogas. No te culpan directamente de ser gay, sino de otro delito. ¿Y qué es lo que ustedes están pidiendo? En un primer momento, pues conocer de qué se le acusa, y en segundo lugar. Pues se pide una deportación por cuestiones humanitarias, ya que él no tiene acceso a sus medicamentos. Hoy el presidente López Obrador habló cinco minutos de la crisis política y de violencia en Guerrero y 40 minutos del empresario Ricardo Salinas Pliego, con quien lleva una disputa que está escalando cada día. El presidente López Obrador confirmó que mandó a la Guardia Nacional al campo de golf del empresario Salinas Pliego en Huatulco. El presidente dijo que ya se le terminó la concesión a Salinas Pliego, que el empresario no quiso negociar, no quiso comprar el campo de golf en lo que había fijado el gobierno como avalúo 420 millones de pesos. López Obrador dijo que no tenía nada personal contra Salinas Pliego, pero que tomar el control del campo de golf era devolverle al pueblo las áreas naturales protegidas. En la mañanera, el presidente llevó para hablar de este tema al titular del SAT, Antonio Martínez Dañino, a la procuradora fiscal Grisel Galeano. Explicaron los detalles del dinero que dijeron tendrá que pagar Ricardo Salinas Pliego, eh, y también hablaron de la toma del campo de golf en Huatulco. No estamos peleados con nadie. Nosotros. No actuamos de manera autoritaria, pero sí buscamos que no haya privilegios fiscales. El campo de golf es de la nación. Sacaron por ahí en donde supuestamente un funcionario que lo tenemos denunciado le firmó una ampliación del contrato. Es claro que el contribuyente incurrió en diversos errores. Así que lo correcto es que el contribuyente realice la corrección por más de 1.500 millones de pesos que incorrectamente declaró como pérdida fiscal. Es un caso aparte de este grupo porque todavía hay otros adeudos que tienen una cantidad histórica de 30 mil millones de pesos y ese, esos casos se encuentran en tribunal colegiado. Ricardo Salinas Pliego escribió en su cuenta de X. Hoy por la mañana López Obrador otra vez me utilizó como su distractor favorito y me volvió a mencionar en su programa de televisión. Habló de muchas cosas a las que más adelante daré respuesta. Primero quiero decirles que le creo cuando dice que su pleito contra mis empresas no es personal. Por eso de la misma manera yo también quiero que mi postura no se tome como si fuera un ataque personal. Todos los mexicanos tenemos el mismo derecho a defendernos de los abusos cometidos por los gobiernícolas. Y no vamos a aceptar que ningún grupito de resentidos sociales se consideren dueños de México y se quieran pasar las leyes por el arco del triunfo. Donald Trump tuvo pequeñas victorias en dos de sus pleitos legales. En el caso donde lo acusan por interferencia electoral en el estado de Georgia, el fiscal especial que ayudaba en la investigación contra Trump, Nathan Wade, fue obligado a renunciar. ¿Por qué? Porque su exnovia, la fiscal, Fanny Willis, que es la que lidera el caso contra Trump, lo metió a trabajar en el caso cuando tenían una relación de pareja, en una clara situación de conflicto de interés. Pues porque resulta que el salario viene del dinero público. El juez Scott McAfee dijo en la mañana que Fanny Wills no podía seguir al frente del caso contra Trump si no renunciaba a su ex. La segunda victoria de Trump vino en el caso por encubrimiento de pagos a cambio de silencio de la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Un juez en Manhattan aceptó la solicitud de los abogados del republicano para dar más tiempo de examinar las pruebas del caso y retrasó el inicio del juicio hasta finales de abril. Para los musulmanes hoy es el primer día sagrado del mes sagrado. Los viernes son sagrados para el islam y encima estamos empezando el ramadán, el mes sagrado de los musulmanes. Bueno, pues justo en esta fecha, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como para remarcar su desprecio, aprobó los planes para invadir Rafah al sur de la franja de Gaza, donde dice que se ocultan batallones de Hamas, pero que es también el último refugio de más de un millón de palestinos. Que han sido arrinconados en el sur de la Franja de Gaza. Y por eso todos los países del mundo le han pedido a Netanyahu que no invada. Bueno, pues según Netanyahu, su ejército se prepara para la fase operativa y dice que va a evacuar a la gente antes de los bombardeos, que los va a llevar a sitios humanitarios. No reveló dónde, no reveló cuándo. Netanyahu también tachó de ridícula la nueva propuesta que hizo el grupo terrorista Jamás para un alto al fuego y la liberación de rehenes. Esta propuesta jamás plantea intercambiar mujeres, niños y adultos mayores por hasta mil presos palestinos, entre ellos 100 condenados a cadena perpetua. Y luego se acordaría un plazo para el retiro del ejército de Israel de Gaza y un alto al fuego permanente. Si se lograra este último paso, el resto de rehenes serían liberados. Netanyahu dijo que esto es una locura. Ayer le informamos sobre un ataque a balazos contra personas que estaban esperando la llegada de camiones con ayuda humanitaria al norte de la franja de Gaza. Hoy Israel dijo que ellos no fueron, como lo había acusado el Ministerio de Salud controlado por Hamas. Israel aseguró que los responsables fueron palestinos armados. Es una tragedia. Murieron 21 personas y la cifra puede seguir subiendo porque hay 155 heridos, muchos de ellos graves. Con este caso ya son dos los ataques que ocurren esta semana en sitios de reparto de comida. De los dos, Israel asumió la responsabilidad en uno de ellos. Ya llegó a Gaza el primer barco con ayuda humanitaria, pertenece a la organización española Open Arms y transportó 200 toneladas de comida y agua para palestinos atrapados por la guerra. La embarcación es la primera en recorrer el puente marítimo de apoyo instalado por la Unión Europea y Estados Unidos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Ucrania de ser terrorista por intentar reventar con ataques fronterizos las elecciones presidenciales que se están desarrollando estos días en Rusia. Denunció que Ucrania en los últimos días ha desplegado hasta 2.500 soldados, decenas de tanques blindados y hasta soldados mercenarios extranjeros para intentar traspasar las fronteras, entrar a Rusia, afianzarse del territorio, amedrentar a civiles, eso dice Rusia. Rusia dice que en respuesta ya atacó la ciudad ucraniana de Odessa. 14 personas murieron, 46 resultaron heridas. Ucrania contraatacó enseguida y lanzó 15 misiles contra la región rusa de Belgorod, matando a dos personas. Dentro de Rusia varios ciudadanos intentaron sabotear las elecciones presidenciales, acusando pues, que es solo una farsa para garantizar la reelección de Vladimir Putin. Surgieron denuncias de que a los ucranianos que viven en regiones anexadas ilegalmente por Rusia los obligaron a votar por Putin a punta de pistola. En Moscú, Rostov, San Petersburgo, la península de Crimea anexada por Rusia. Algunos votantes arrojaron pintura verde dentro de las urnas, otros quemaron casillas y detonaron explosivos ocultos en botes de basura. Otra crisis para la fabricante de aviones Boeing. Hoy en la mañana, un Boeing 737 de United Airlines se le desprendió un panel en pleno vuelo. El avión despegó del aeropuerto internacional de San Francisco y llegó a su destino en Oregon, de acuerdo con un comunicado citado por la cadena de noticias CBS. United Airlines explicó que el avión no presentó dificultades en vuelo y que hasta que aterrizó se dieron cuenta de que le faltaba un panel exterior en la parte de abajo del avión. Hasta el momento Boeing no ha dado información al respecto. Recordará que en enero se abrió un boquete, o sea, esto no fue nomás un panel, fue un boquete el que se abrió en el fuselaje de uno de los aviones que generó una crisis en Boeing que persiste por las enormes dudas sobre la seguridad de sus naves. Y como cada viernes nos despedimos con el gran Nicolás Alvarado, que en esta ocasión nos habla de la exposición, Pedro Lash, Entre Líneas. No necesito ver el letrero impreso en grandes letras en la pared para saber que esa es una de las preguntas fundamentales que plantea el artista Pedro Lash en su actual exhibición en el Laboratorio Arte Alameda. Acaso sea también una de las preguntas señeras del arte contemporáneo todo. Lash es mexicano, pero vive en Estados Unidos, como más de 40 millones de habitantes de ese país que tienen el español por primera lengua. Se comprende que la identidad latinoamericana y su relación con el territorio le interesan. También le interesa dialogar al respecto. Por eso ha invitado al artista Hoxin a intervenir su mural con un dispositivo interactivo. Cierto, jalar una cuerda no es un acto complejísimo, pero sí uno que nos sacude la pasividad y nos alerta al discurso. Esa niña está cruzando la frontera en brazos. Hay riesgo, peligro, injusticia en esa acción. Lo que no hay, sin embargo, es realidad. Al menos no una sola. Hay realidades, en plural, que se construyen cada una desde una subjetividad. ¿Sería el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo tal como lo pintó Edouard Manet en 1869? Para Mané seguro, pero para Maximiliano, para Miramón, para Mejía, para cada uno de los integrantes del pelotón, Lars quiere que nos pongamos en su lugar, que lo veamos con sus ojos. Pero nadie experimenta en cabeza ajena, diría mi abuela, mujer poblana, nacida en 1920, hija de español, cantante, casada con venezolano, madre. La entiendo tanto como puede un hombre, chilango, nacido en 1975, de padres nacionales, comunicólogo, sin hijos, es decir, no mucho, pero no le hace. Cada quien en su producción de significado se salva. A fin de cuentas, no somos sino máscaras, como bien decía, ya no me acuerdo si Jung, Bergman, Palia o Rigo o serían los griegos antiguos. En caso de duda podemos preguntarle al compañero Hamlet, ese que habla con fantasmas que saben si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. ¿Fantasmas, decían? ¿Quién es el que anda ahí tras el cromo de calendario y la comandanta zapatista, tras el musha y el cantín flash show? ¿Y yo? ¿Qué vela tengo en este entierro? ¿Cuándo decidirá el inconsciente colectivo que me toca ser fantasma? ¿O ya lo soy y no me di cuenta? ¿Cómo ahuyentamos el fantasma de las Torres Gemelas? ¿Es el del imperialismo pasado? ¿El de la democracia en crisis presente? ¿El del terrorismo por venir? ¿Podremos darle cristiana sepultura? ¿O musulmana, o judía, o atea? Difícilmente mientras siga rondándonos, mientras se nos aparezca también él en el espejo negro. Justo cuando la globalización empezaba a ser cuestionada por todo mundo y en todo el mundo, así es esto de las modas planetarias, vinieron un coronavirus y dos guerras a recordarnos nuestra interdependencia. ¿Qué pasará en Líbano, en Israel, en Corea? ¿A dónde irá parar la humanidad? Einstein decía que Dios no juega los dados. Me alarmé que una tirada jamás podría abolir la omnipotencia del azar, pero Pedro Lars quiere que tire y yo me presto al juego, me abandono a la suerte. La instrucción es descalzarme, menos para hacer contacto hippie con la Tierra que para obligarme a dilucidar dónde estoy parado. La siguiente tirada me obliga a sentarme, es decir, a detenerme. Lars me ha tendido una emboscada, no me queda más remedio que ponerme a pensar. Mi mente vaga hasta la primera sala de la exposición vista antes de que el discurso del artista, al menos mi lectura de él, me hubiera transformado. Ahí se expone un viejo proyecto de Larch que nunca llegó a realizarse. Exhibir sobre la plancha del Zócalo capitalino, a modo de escultura pública, los andamios que parapetaban el hundimiento sostenido de la catedral. La cosa está detenida con alfileres, parece decirnos. ¿Qué cosa? ¿Las construcciones? ¿La iglesia? ¿El Estado? Para no entrar en detalles, digamos que la realidad. Gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buen fin de semana. El lunes aquí nos vemos. A nombre de todos los que hacemos latinos, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas noches.